canaltro.com. Y pese de la declaratoria de emergencia carcelaria en el país, se continúan registrando las quejas de internos enfermos. Hoy en Cúcuta fue reportada la muerte de uno de ellos, al parecer por presunta negligencia médica. Sergio Moreno, de 28 años de edad, falleció cuando fue trasladado al hospital de Cúcuta, quien al parecer presentaba tuberculosis. Según representantes de los familiares, ya son más de 170 el número de reclusos que presentan esta enfermedad y no reciben la atención necesaria para evitar su gravedad. En estos momentos el complejo penitenciario de Cúcuta presenta un alto índice de enfermedades, un sinnúmero de enfermedades que afectan gravemente a la situación. Vemos como en días pasados un interno fallece nuevamente producto de la tuberculosis, una tuberculosis que se puede tratar dentro del mismo establecimiento penitenciario, pero que ante la falta de medicamentos, ante la falta de ética profesional de muchas de estas personas que laboran allí, pues ha trascendido y finalmente este paciente ha fallecido.